Gracias por estar con nosotros aquí en Clímax de NTN 24. En la última plataforma organizada por las Naciones Unidas en Canadá para la disminución de riesgo de desastres, también fueron adoptadas medidas para proteger la agricultura, primordialmente en los países más afectados por el cambio climático. ¿Alimentación en riesgo? Expertos de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, insisten en que el cambio climático es una latente amenaza para toda la seguridad alimentaria mundial, el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. La causa. Para la FAO no cabe la menor duda de que los gases de efecto invernadero producidos por la acción humana son el motor más potente del cambio climático durante los últimos años. El derretimiento de los glaciares que aumenta el nivel del mar provoca fenómenos meteorológicos extremos, alteración del ciclo del agua, acidificación de los océanos y cambios en la función de composición de los ecosistemas. Además, los sectores agrícolas que incluyen cultivos, ganadería, silvicultura, pesca y acuicultura también reciben su impacto. Ante dicha situación, la ONU recomendó en la última plataforma regional llevada a cabo en Montreal, Canadá, fortalecer la resiliencia de los sistemas de producción de alimentos. En Montreal, Canadá, saludamos a los protagonistas de la noticia, Ana Ricoy, responsable regional de gestión de riesgo de desastres de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado la FAO a propósito de los efectos del cambio climático en América Latina y el Caribe? Gracias, bienvenida. Bueno, estamos aquí básicamente trabajando con los países de la región, apoyando en el fortalecimiento de la reducción de riesgo de desastre, específicamente para el sector agrícola. El sector agrícola es tradicionalmente uno de los sectores más vulnerables a los desastres y en particular a los eventos climáticos. Se estima que entre el 2003 y el 2014, 22% de las pérdidas y daños causadas por desastres de mediana y alta intensidad en los países en vía de desarrollo fueron absorbidas por el sector agrícola. Ana, ¿cuáles son los productos agrícolas más afectados por el tema del cambio climático? Bueno, más que una cuestión de estadísticas, lo que quisiera resaltar es que los eventos extremos agudizados por el cambio climático están afectando a cultivos que tienen una importancia primordial para la seguridad alimentaria y nutricional, como puede ser, por ejemplo, en el caso de El Niño, que afectó de 2014 a 2016 en el corredor seco centroamericano, se vieron afectadas consecutivamente durante tres estaciones agrícolas consecutivas, cultivos que son esenciales, granos básicos que son esenciales para la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones. Quisiera resaltar que actualmente en América Latina y Caribe aún hay 34 millones de personas que padecen de hambre. La mayor parte de estas personas se encuentra en área rural y en muchos casos se trata de agricultores de subsistencia. Entonces, la agricultura familiar ocupa realmente una posición sumamente importante porque cuando hay un desastre, el desastre se traduce no solo en pérdidas momentáneas o pérdida de empleo, sino que realmente se traduce en pérdidas de cultivos que son esenciales para seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, realmente es un tema de subsistencia y de sobrevivencia para los agricultores. Ana Ricoy, responsable regional de gestión de riesgos de desastres de la ONU, gracias por estar con nosotros aquí en Clímax de NTN 24. Gracias por toda esa información que usted da en relación con la oficina que maneja dentro de la FAO. Muchas gracias, con mucho gusto.
Diferentes ONG y agencias humanitarias ven frenadas sus acciones para implementar energía renovable en los campos para refugiados debido a conflictos políticos, institucionales y financieros. Energía renovable. Datos de la Organización Mundial de la Salud afirman que los refugiados están obligados a vivir con combustible de biomas, usan madera y carbón para poder cocinar, pues el 80% de los refugiados que están en campamentos no disponen de electricidad. Además, usan velas y lámparas de queroseno que habitualmente causan incendios y la muerte de 20.000 personas, en especial mujeres y niños. Estas actividades afectan la calidad de vida de las personas, el medio ambiente y la economía de los países de acogida. Expertos afirman que la tecnología está disponible para su uso, sin embargo, los problemas políticos, institucionales y financieros impiden que la estadía de estas personas mejore. Una de las razones por las que no implementan la energía renovable en estas zonas es porque sería un plan a largo plazo, lo que da a entender que la estadía de los acogidos es una situación permanente. Sin embargo, investigadores aseguran que los beneficios serían enormes. El ahorro de emisiones sería alrededor de 6,85 millones de toneladas de CO2 al año. La tortuga marina que ingirió 915 monedas falleció recientemente. Aunque le hicieron dos cirugías para extraer el metal de su cuerpo, no fue suficiente para mantener con vida a este animal. 915 monedas. Falleció Om Sin, una tortuga que vivía en el centro de conservación en Tailandia, al este de Bangkok. Días atrás ingirió 5 kilos de monedas que eran lanzadas en su estanque por los turistas en un ritual personal en el que le pedían buena suerte al animal. El reptil tuvo que ser trasladado a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chulalongkorn, donde presentaba dificultad para nadar. Le realizaron un escáner y posteriormente le efectuaron dos cirugías para extraerle 915 monedas. Aunque estuvo en observación varios días, la tortuga no pudo recuperarse. Crece la controversia por la subasta de diversas especies de animales en Sudáfrica. ¿Subasta de animales? Búfalos, jirafas, cebras y antílopes de todos los tamaños son algunos de los animales salvajes que aguardan un nuevo destino en los establos, donde potenciales compradores les examinan el cuerpo, el color y los cuernos a través de rendijas abiertas en la madera antes de una de las grandes subastas que se celebran en Sudáfrica. Algunos serán piezas de caza para quienes estén dispuestos a pagar miles de euros por matar al animal y quedarse su cabeza disecada como trofeo. Los mejores ejemplares se dedicarán a la cría para mejorar la genética de la fauna y ofrecer con el tiempo piezas más atractivas en esta actividad que genera beneficios anuales de 75 millones de euros y da empleo a 70.000 personas en el país austral. Los compradores tipo en estas subastas son los criadores y los propietarios que se dedican a la industria de la caza. Ponemos a la venta numerosas variedades de antílopes, de ñus, búfalos, jirafas, cabras o avestruces. Estos animales son cazados con el método de captura masiva, que consiste en desplegar en el campo kilómetros de redes de un color verde que se confunde con la vegetación y con un helicóptero provisto de una sirena dirigirlos hacia el vértice formado por las rafias. Al final de la subasta, los compradores cargan sus ejemplares en camiones y los llevan a sus reservas.